Señor, damos gracias por todo lo que nos han regalado a través de este amor sin limpia mariana, por tu santo espíritu el que se posee en ella, en su corazón, porque nos sigas enseñando el amor que se manifiesta en tu obra a aquellos hijos que te dan sus hijos, como lo ha hecho Santa Mariana. Gracias por su ministerio, gracias por su formación, Señor, porque sea tu providencia la que se manifieste en este encuentro y que nos abres a cada corazón con esa ternura, con esa suavidad, pero también con ese llamado que nos haces a través de Silvia Mariana, Señor. Bendícela, glorifícala. A ti, Madre del Cielo, también te rogamos que extiendas tu manto de amor sobre ella y nos acompañes en esta oración y en esta mañana de formación. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un canto sencillito, se repite muchas veces, así que se aprende fácil. A mí me pidieron compartir en este segundo momento el título de este tema, es La obra de Dios en mi vida. Y que no es solo en mi vida, sino que va a ser en la tuya. Y uno tiene que venir así, como alguien decía en la oración anoche, creo. Venimos expectantes o venimos con expectativas. Y qué lindo llegar a este lugar con ese anhelo, con esa apertura. Y yo sé que no porque estemos aquí predicando, nosotros decimos, no, en mí el Señor no tiene que hacer nada, o porque ya el título es la obra de Dios en mi vida, no quiere decir que Dios no va a seguir obrando. Dios va a obrar en la vida de Fray, de Roberto, de Lina, de José, en la mía. Y voy a compartir, a lo largo vamos a ir compartiendo lo que Dios ha ido haciendo y sigue haciendo en nosotros. Así como está muy de moda ahora, muchos te mandan por el WhatsApp, estamos en construcción. Ahí estamos, seguimos siendo moldeados. Repitan conmigo esto: el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Solo eso. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Una vez más. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y la parte del coro dice así: para Él nada es imposible, Él es el amor, es omnipotente. En las estrofas dice lo que ya dijimos, y el corito es: para Él nada es imposible, Él es el amor, es omnipotente. A ver, para Él nada es imposible, Él es el amor, es omnipotente. Entonces, pensemos un poquito, Dios se ocupa de mí. Alguien decía, creo que la hermana, todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí, pero ella llegó con la confianza de que mientras está aquí, Dios se ocupa de lo que dejó. Y todos nosotros vinimos aquí y Dios está ocupando de nuestras cosas. Deja tus preocupaciones a Dios, que Él se ocupa de ti. Así que, digamos, Señor, yo ya dejé eso, vos tenés el control. Hay un pasaje en la Biblia que dice, Cristo tomó nuestras cargas y la envolvió ahí, en el fondo del mar. Y de hecho hay un cantito, yo no sé qué, si lo cantan en Colombia, un canto antiguo de la renovación dice, Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar, y la envolvió en el mar. Cristo tomó mi carga y la envolvió en el mar. Y aquí está la parte importante. Para nunca más recordar. Pero dice que nosotros cantamos, Cristo tomó mi carga y la volvió a sacar. Y la volvió a sacar. No, poner las cargas es, Señor, yo pongo esto en tus manos. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, pero yo sé que lo demás te toca a vos. Entonces, vamos a hacer este cantito sencillo. Y en la medida que hacemos un canto, cantar es orar. Entonces, oremos. Así como hoy hacíamos laudes y nos invitaban a orar con cada estrofa, con cada palabra. Yo me quedé con esta palabra. Que mi boca proclame tu alabanza.
en cada momento. Que mi boca proclame tu alabanza. Cuando tenga que compartir, cuando tenga que estar aquí, ya sea adelante, en el comedor, donde me toque, que mi boca proclame tu alabanza. Así que con esa frase que también te quedaste, yo te voy a invitar a que esta otra frase también se quede en tu vida. Dios ocupa de mí. Dios ocupa de mí. Porque Él se ocupa de mí, me trajo a este lugar. Porque Él se ocupa de mí, me llamó, pensó en mí. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Colombia? Tan solo Bogotá, me decían, más de 10 millones. Y entre esos 10 millones, Dios te pensó en este lugar esta semana. Dios te pensó en este sitio con estos hermanos. Él se ocupa de nosotros. Y Él se va a ocupar también de los que se han quedado. Mientras nosotros estamos aquí recibiendo también esa bendición que llegue para ellos. El Dios que hizo el cielo y la tierra es nuestro papá, papá, el dueño del oro y la plata, nuestra mayor herencia, ese Dios bueno. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Eso vas a cantar, eso vas a orar. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. En eso tenemos que creer. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Y si no creo, que el Señor aumente la confianza. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Lo vamos a repetir muchas veces, que se quede grabado. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí, de todas sus empresas, de todo. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Él tiene mejores planes que los nuestros. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de mí. Para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. Él es el amor, es omnipotente, para Él nada es imposible, para Él nada, nada, nada es imposible. Él es el amor, es omnipotente. Oremos por quien está a nuestro lado y digámosle: el Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Ese gesto de poner nuestra mano y cantar, orar. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Aunque estés dudando, aunque no lo sientas. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Se ocupa de nosotros. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Repetile muchas veces, le vamos a decir. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Tu presente, pasado, futuro. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. De tu memoria, tu economía, sexualidad. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. De tu matrimonio, tus hijos, sus padres. El Dios que hizo el cielo y la tierra se ocupa de ti. Para Él nada es imposible. Para Él nada es imposible. Él es el amor, es omnipotente. Para Él nada es imposible. Él es el amor, es omnipotente. Decirle a la persona que tenés al lado: Dios está al control de todo, ¿sí? Dios tiene el control. Entregale el control al Señor. Amén.
Yo estoy por segunda vez compartiendo con familia espiritual, pero solo me acuerdo de alguno y creo que con otros es la primera vez que me toca compartir. Había estado en diciembre de 2019 en un encuentro que hicimos para parejas y ni imaginábamos todo lo que iba a pasar después, ¿verdad? Al año siguiente. Pero bueno, ahí estuvimos y estuve compartiendo aquí. Nosotros somos de Paraguay, somos de la capital, somos de Asunción. Yo vengo de una familia pequeña, una familia nuclear muy pequeña. Tengo un hermano mayor, 9 años mayor que yo. Él está casado, tiene 4 hijos. Mi papá falleció hace 13 años y mi mamá tiene 78 años. Cuando yo voy a compartir mi testimonio, yo me acuerdo de lo que decía antes. Porque en varios retiros como este me ha tocado compartir con otros predicadores. Bueno, y uno escucha el testimonio de José, que era un bandido, ¿verdad? Y qué sé yo, que hacía tal o cual cosa. Pero también así me ha tocado compartir con otros que he escuchado. Me tocó una vez en una jornada, decía la persona, el primero que predicó, yo fui narcotraficante y wow, bro, o sea, eso te quebranta el corazón. Y uno dice, qué conversión. Y después pasó otra señora y dijo, yo era una prostituta. Y yo, wow, ¿verdad? Y después me tocaba a mí y mi testimonio era este. Yo desde chiquita ando en la iglesia, ¿verdad? Yo decía, qué aburrido. Qué aburrido porque tantas cosas. Pero después yo fui entendiendo. Yo dije, qué gracia de Dios que el Señor me haya preservado de esas cosas y me fue dando otras. Y hoy doy gracias a Dios por mamás como la mamá de Miguel, que se arriesgan a traerle al niño, porque así era mi mamá. Así me comenzó a llevar en la iglesia y desde pequeñita. Mi mamá fue Zaqueo en mi familia, fue la primera que se subió al árbol, se encontró con Jesús y ahí nos fue arrastrando de a poquito a cada uno de nosotros. Mi papá era militar de marina. En Paraguay no hay mar, pero hay marinos. Por eso yo tardé en casarme, porque en Paraguay no hay derecho a amar, ¿verdad? Entonces, tardé. Y yo, bueno, comencé con ella, cantaba desde pequeña, mi papá cantaba, entonces me impulsaron la música y yo comencé a cantar en la capilla, en el coro de niños, a los 5 años. Después cantaba en el coro de la parroquia a los 7 años. Pero yo iba cantando en la iglesia porque me decían que afinaba, porque estaban mis amiguitos. Llegué a los 14 años, cantaba y me iba a la iglesia porque me tenía que ir. Llegó un momento que yo me iba obligada a encuentros como este. Mi mamá, súper emocionada, como toda persona que inicia en los caminos de la renovación carismática, que recorre muchas partes hasta encontrar su lugar. Iba a grupos de oración, retiro que había, ahí se iba mamá. Mi papá viajaba, mi hermano mayor tenía también, hizo un caminar dentro del neocatecumenado, entonces también tenía sus convivencias los fines de semana, y como papá no estaba, mamá. ¿Y quién era la que se quedaba con ella? Yo. Entonces, ¿quién tenía que ir a la iglesia con ella? Yo. Pero llegó un momento que yo no quería saber absolutamente más nada. Yo tenía 8 o 9 años de edad, y como todo niño, uno se cansa de estar sentado. Mamá me llevaba cosas para pintar, pero bueno, en un momento me cansé. Recuerdo que le dije que nunca más quería irme a la iglesia, que no quería saber nada de Dios, que estoy cansada. Y un domingo, bien temprano, teníamos que ir a una jornada y yo me encerré en el baño. Y yo le dije, yo no quiero saber más nada, estoy cansada. Ahí no hay niños. Y mi mamá se puso a orar. Por eso cuando hoy José decía la oración de la mamá, aquí hay muchas que son mamás. Y puede llevar años esa oración de madre. Yo era chica, tenía 8 o 9 años de edad, pero con esa rebeldía. Y le dije, no quiero, no me voy a ir. Y mi mamá cuenta que ella se arrodilló, lloró y le dijo al Señor, hace algo en esta criatura. Después yo salí y le dije, yo me voy a ir, yo te voy a acompañar, pero va a ser la última vez que yo voy a la iglesia contigo. Imagínense, 9 años tenía.
Fuimos ese domingo, como siempre, estábamos aquí, pero en aquel lugar, y cómo Dios usa todo, Dios se vale de lo que menos uno piensa o espera. Había una librería, se vendían rosarios, estampas, y en un momento que yo salí para ir al baño, aquella señora me llamó y me dijo: mi hija, quiero que me ayudes a vender rosarios. Esa jornada se hacía solamente los segundos domingos de cada mes. Y yo, feliz con tal de no entrar a la conferencia, o sea, cualquier empleo era bien recibido, y esa señora me pidió, yo digo, mire cómo el Señor se valió de lo mínimo. Porque al terminar esa jornada a las 5 de la tarde, ella me dijo: yo quisiera que el próximo mes vinieras más temprano. Y al salir, yo que le dije a mamá, que era la última vez, yo le dije: yo tengo que venir más temprano el próximo mes, porque tengo que ayudar. Y yo comencé ayudando así en la librería, pero las jornadas hacían, le llaman bocinas, parlantes aquí, y eso uno iba escuchando igual, aunque no entrabas, estabas escuchando, estés ahí cocinando, estés en la librería, y la palabra de Dios que tiene poder fue actuando. Yo fui dividiendo este testimonio, la obra de Dios en mi vida, en partecitas. Lo primero que quiero decirles, y le puse así como primer punto, la semilla que cayó en mi corazón. Alguien lanzó. Alguien me llevó, que en este caso mi mamá biológica, me fue llevando, y después yo fui escuchando la palabra de Dios, y en ese escuchar ahí en la librería, aparentemente distraída, Dios me fue golpeando la puerta del corazón, Dios me fue llamando, así como a vos te está llamando, y te va a hablar en esta semana. Y fue realmente el 20 de septiembre del 92, fecha que yo no olvido, en otra jornada como esta, llegó una persona que cantaba y predicaba, y yo entré por la música. A los pescadores, el Señor les habló en su idioma: lancen las redes, sigan pescando, pescadores de hombres. A mí el Señor me habló en mi idioma, la música. Y yo entré porque me gustó la música. Y recuerdo que a partir de ese día, nunca más mi vida fue igual. Nunca más. Yo sentí aquello que José fue su Damasco, otro fue su retiro, su encuentro. Yo sentí que el Señor me llamaba, yo le veía a esta persona y yo recuerdo que dije: yo quiero servirte, Señor. Yo en ese momento, yo tenía 14 años, para que no trabaje mucho en el 92, 14, yo tengo 44, ¿sí? Y en ese momento, yo sentí que Dios me llamaba a servir. Yo le dije: quiero servirte. Y al Señor no hay que decirle muchas cosas porque Él toma en serio la palabra. Y yo hasta ese momento, yo tenía ya mi vida planificada, lo que tanto hablan hoy, mi proyecto de vida. Yo ya tenía también el mío a mis 14 años de edad. Créanme que nada de lo que yo me proyecté en ese momento sucedió como yo quise, pero fue mucho mejor. Fue mucho mejor de lo que yo me esperaba. Y ahí yo comencé, hice un caminar, ahí estuvo el llamado, esta es la segunda parte, un llamado. Al llamado al que yo tuve que darle una respuesta. Dije sí, comencé a ser parte de una comunidad, por eso es tan importante la comunidad. Porque en la comunidad se crece, en la comunidad se vive la fe, en la comunidad te ayudan a ver los defectos. En la comunidad uno camina. Yo comencé a caminar con una comunidad, éramos músicos, crecí, fui creciendo en esa comunidad y entregué toda mi vida al servicio de Dios. Estudié una carrera, Fray decía, ahora estoy estudiando otra carrera, pero estudié una carrera. Yo a los 14 años decía, voy a estudiar contabilidad. Yo quería ser contadora, pensaba. Pero cuando yo llegué a los 18 años, después de un caminar en Dios, en Cristo, yo tomé otro rumbo y dije, voy a estudiar psicología, una herramienta que me va a ayudar mucho en la evangelización. Nunca ejercí la psicología, pero sí como una herramienta
para escuchar a tanta gente. Yo digo esto para la gente joven que está aquí. Si en algún momento quieren estudiar psicología, es bellísima con Dios, pero sin Dios es cualquier cosa. Entonces, como San Pablo, yo tomaba lo bueno, desecho lo malo, y necesitamos psicólogos cristianos católicos, necesitamos psicólogos convencidos, porque no está mal hacer terapia, pero se necesita de gente convencida. Me decía una señora este fin de semana en un retiro, se fue a contarle un problema matrimonial a la psicóloga. En la primera sesión le dijo, sepárate. Yo, ¿qué? Ese es el psicólogo del mundo. Pero un psicólogo cristiano te ayuda a ver la vida de otra manera. Entonces, bueno, yo estudié la carrera de psicología, pero mientras estudiaba, los fines de semana, yo servía. Me iba de retiro, llevaba mis cuadernos. Nunca entendí para qué llevé, porque no hacía nada. Pero yo creo que yo pensaba que eso me iba a entrar por tocar, ¿verdad? Pero durante la semana yo trabajaba, estudiaba, hacía las tareas, de todo, porque yo decía, el fin de semana tenemos retiro. Pasó mi vida así, sirviéndole al Señor. Toda mi vida entregué. Recuerdo que un día alguien me dijo, cuando yo tenía como 25 años, me dijo, Silvia, todo el día estás sirviendo a Dios. ¿Cuándo vas a vivir? Y ya. Es que yo descubrí lo que significa vivir. Porque servir a Dios es la verdadera vida. Él es la vida. Él es la vida. Yo nunca me arrepentí de haberle entregado toda mi juventud al Señor. Le entregué al Señor. Y yo, créanme que hasta el año pasado, yo era felizmente soltera. Todavía no terminé la frase, ¿eh? Fui felizmente soltera. Yo realmente viví mi soltería feliz, se puede vivir, es un estado de vida. Y cuando uno le sirve a Dios, como dice San Pablo, viudas y solteras, ocúpense de las cosas del Señor. El Señor te hace pleno, te hace plena. Pero en el transcurso del retiro les iré contando también, ¿verdad? ¿Qué fue haciendo Dios? Y bueno, en este tiempo, en este caminar, hicimos un caminar, oramos mucho. Y por eso también sabemos que hoy Dios a mí y a José nos llamó en otro estado de vida, de una manera nueva. Estamos felices sirviendo juntos, los dos amamos lo que hacemos y bueno, el Señor nos unió. Así que era felizmente soltera, ahora soy más feliz casada. Pero en todo este tiempo, miren, sirviendo al Señor, sirviendo, mi mamá y yo, mi papá falleció, en mi familia paterna, decir cáncer es sinónimo de muerte. Mi papá falleció, le diagnosticaron cáncer y a los 3 meses él murió. 2 meses después le diagnosticaron a su hermano cáncer y mi tío murió a los 2 meses del diagnóstico. A los 1 año se le diagnosticó cáncer a mi primo hermano, hijo de este tío, y murió a los 8 meses. A mi mamá le diagnosticaron cáncer en julio del 2020. Las dos juntas solas, como todo el mundo en pandemia, encerrados. Mi mamá comenzó a sangrar mucho y ella no quería ir al médico, pensaba que era hemorroides, todo el mundo con miedo de ir a los hospitales, hasta que llegó el momento que ya ella estaba llegando a un grado de anemia. Fuimos cáncer entre el recto y el colon, ese era el diagnóstico. Y mi mamá comenzó el proceso que toda persona oncológica empieza, de quimioterapia, radioterapia, preparándole para una cirugía muy grande, meses después. Mi mamá termina de julio a octubre, ella termina su tratamiento ya para operarse meses después, y una semana después yo me voy al médico, me hizo unos estudios, y una semana después yo también tenía cáncer, me diagnosticaron cáncer. Las dos juntitas, solas en casa, las dos comenzamos tratamiento. Y lo primero que yo pensé, yo creo que se viven como etapas en este proceso del cáncer, cada uno tiene su proceso de manera distinta. Yo, los 15 primeros días, como mi apellido es Vera, y mi papá es Vera, y mi familia Vera se muere pronto, yo dije, yo moriré pronto. Y yo pensaba, ¿no? Esos primeros 15 días yo dije, yo muero pronto, y yo oraba, y para más oraba y me salían palabras así como las bodas del Cordero, mansiones celestiales, ¿no? Yo, me muero. El Señor me confirma que ya.
Y yo le decía a mi hermana de comunidad, yo le mandaba así los textos, yo ya preparando mi velorio, mi funeral, o sea, para que eso se lea. Le decía, anota, tal pasaje me salió, tal pasaje. Y yo me despertaba y ponía una música de apenas la Argentina, muy linda, un canto de María que decía, guía mis pasos, yo, llévame al cielo, yo ya me iba. Entonces, así esos primeros 15 días, yo le llegué a decir a José, nosotros nos habíamos puesto de novios en el 2019, ese primer año fue un desastre nuestro noviazgo, porque él viaja mucho, yo viajo mucho, y creo que en un año nosotros nos habremos visto 30 veces, y era, no compartíamos, y José fue claro, me dijo, ¿para qué me voy a casar con alguien que nunca está, sigo solo nomás? Y seguimos, bueno, listo. Pero después, en ese febrero del 2020, nosotras las mujeres, yo digo todos los meses, años, que así somos nosotras, ¿verdad? Y en febrero del 2020, cuando yo volví de un viaje de todo un mes, hablamos y dijimos, hasta aquí llegamos. Muy lindo, pero no, cada uno sigue su rumbo. Y vino la pandemia. Cada uno en su casa. Bueno, como era pandemia, como cada uno con su rumbo famoso, le bloqueas, ¿verdad? Pero como vino pandemia, entonces desbloquea otra vez. ¿Qué estás haciendo, verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la pandemia? Y bueno, en tu casa. Y ahí comenzamos a hablar, compartir otra vez. Y bueno, ya nadie viajaba, los dos servíamos virtualmente en mi país, no sé, se calculó que aquí también, para las 8 de la noche cada uno tenía que estar en su casa. Y nuestra relación comenzó a alimentarse, a crecer, pero esto fue antes que se enferme mi mamá, yo en ese momento, en el 2020, que tenía 41 años, mi mamá toda la vida estuvo acostumbrada a mí, yo su hija, las dos juntas siempre, mi hermano se casó a los 23 años, así que mi mamá, ella construyó una simbiosis que yo también le permití que construya. Y cuando yo dije que iba a empezar una relación, mi mamá puso manos a la obra para poner todas las murallas, que no caigan los muros de Jericó, ¿verdad? Y entonces José se volvió su enemigo, que en el fondo no fue solo José, yo ya había vivido otra relación más antes, que ahí me fui dando cuenta que lo de mi mamá no era sano psicológicamente hablando. Pero yo decía, ¿para qué también yo me voy a hacer tanta, para qué me hace mala sangre? Yo estoy bien en mi casa, yo no necesito, porque realmente también era así, yo me fui muy autosuficiente, yo solita, entonces yo estoy bien, pues ¿para qué pelearme con mi mamá? Así que al que aparecía, chao, ¿verdad? Y fui construyendo eso, entonces. Y no solo era con varones, supongamos que yo tenía una amiga en quien yo confiaba mucho, mi mamá sentía que era su enemiga, o sea, como que iba a robar la confianza. Y entonces ella se encargaba también de eliminar a esa amiga. Y mi mamá es la persona que yo amo, pero yo comparto esto en el testimonio, porque yo fui aprendiendo cosas en el caminar, en el amor, en el dolor, en cómo cortar también eso, y creo que hay personas que le puede ayudar. Mi mamá es la persona que yo más amo, me dio la vida, me llevó a Jesús. Pero miren cómo también, a pesar de eso, se van construyendo cosas, porque cuando yo comencé a crecer en la relación con José, mamá me trabajaba por lo sentimental. Tu ministerio se va a acabar. Y me vas a abandonar a mí, que soy tu mamá, y vos que predicas, y a mí me entraba, ¿no? Y yo sufría. Y yo le llegué a decir un momento a José, yo no sé si esto va a funcionar, es por mi mamá. Pero orábamos. La cosa es que se enfermó mamá, me enfermo yo. Comenzamos a hacer tratamiento, pero cuando yo me enfermo, hacía 8 meses que nuestra relación iba muy bien, y la esposa de José murió de cáncer. Entonces, lo primero que yo pensé, yo le dije a él, a la primera persona que yo le conté, yo me fui a orar con él y le dije, José, yo no quiero que estés uno conmigo por lástima, por compasión. Así como que, pobrecita, se va a morir, ¿verdad? Bueno, por lo menos los últimos meses. Y lo segundo, le dije,
Me parece injusto que tengas que pasar por lo mismo que ya pasaste. Su esposa 8 años luchó con cáncer y, o sea, pasar lo mismo, yo voy a tener que pasar quimio, yo me voy a quedar pelada, yo voy a tener cabello, voy a estar muy fea, ¿no? Y creo que no es justo. Y él me dijo, Silvia, yo te amo, yo ya sé lo que es esto, y si vos me permitís, yo voy a caminar contigo. Y bueno, yo no pensé mucho, bueno, dije, ¿verdad? Enseguida. Y comenzamos a caminar, pasé por todo. Mi mamá, en vez de ablandarse, se endurecía en medio del proceso. Era increíble. Yo me sentía en el Éxodo, porque yo sentía que el corazón del faraón se endurecía. Y créanme que en mi mente pasaba, ¿será esto de Dios? ¿Será no de Dios? ¿Será que es una tentación? ¿Será que realmente Dios quiere? ¿Será que Dios habla a través de mamá? Yo, Fray me acompañó muchas veces, ¿sabe? Videollamada, llorando, mi asesor, mi confesor allá en Paraguay. Y yo decía, Dios es, no es. Y bueno, caminábamos, yo pasé por todo el tratamiento, se operó mi mamá. El 2021 las dos pasamos por 3 cirugías, ¿no? Hubieron momentos en mi casa que mi mamá estaba en un hospital, yo estaba en otro hospital, mi hermano, la comunidad turnándose para cuidarnos. Había días en casa que de repente alguien no podía venir a estar con nosotras, las dos estábamos tiradas en la cama sin fuerzas, ¿no? Nos reíamos, llorábamos, orábamos y alabábamos a Dios, ¿no? todo momento. Yo recuerdo que yo tenía la quimio los miércoles, ese día era el único día que yo no servía. Al otro día yo me levantaba, otra vez transmisiones virtuales, sirviendo al Señor. Yo digo que en todo momento servía al Señor, porque inclusive en el hospital, cuando me tocó estar internada, muchas amigas se ofrecían para cuidarme. Y alguna de ellas me decían, yo estaba ahí tirada, estaba acostada, débil, pero me decían, Silvia, hace tanto tiempo que no hablamos, y me contaban sus problemas, lloraban, y al final yo estaba escuchando, y entonces yo, bueno, sigo sirviendo, y me decían, ¿puedes orar por mí? Yo, sí, claro, Señor, ¿verdad? Seguía sirviendo, en todo tiempo. Enfermeras que entraban y de repente, Paraguay es muy pequeño, entonces la gente que va a la iglesia, cuando a mí alguien me dice te conozco, lo primero que le digo es ¿parroquia? ¿De qué parroquia? ¿No? Porque nos conocemos así en el ambiente, y enfermeras que entraban con tapabocas, pero me decían, yo te conozco, y algunas, mientras que me hacían una curación de la herida, me contaban su dificultad, terminábamos orando. Entonces todo tiempo fue un tiempo para servirle al Señor. Yo recuerdo que cuando salí del médico, que me dijo, lo tuyo es un cáncer, al salir yo le alabé a Dios, que fue lo que hice cuando me dijeron de mi papá, mi mamá, dije, Señor, te alabo, vos tenés el control, vos sos el dueño de la vida, si vos querés que yo siga aquí, vos sabrás, yo voy a dejar que vos seas Dios en mi vida, vos sos Dios, yo no te voy a sugerir lo que vos tenés que hacer, ¿no? Vos sabés, lo único que si ya me vas a llevar, yo te pido, yo quiero estar en gracia, porque yo quiero irme al cielo. Eso es lo que te pido. Yo estaba estudiando en la universidad, octubre, el médico me dijo que mi cáncer era muy agresivo, yo soy muy disciplinada en los controles médicos, yo me había hecho chequeos el año anterior, o sea, eso no pudo haber estado ahí antes, pero sí me dijo que el tamaño del tumor era como algo de 3 años, pero él me dijo, no es que está aquí hace 3 años, sino que es muy agresivo y crece rápido, tenemos que actuar pronto porque no está encapsulado, es grado 3, los que saben, mi papá murió de grado 4, ¿verdad? Y es grado 3, así que ya hay que comenzar. Al mes yo empecé con quimio, todo eso, pero seguíamos caminando, seguíamos sirviendo. Y por eso hay un salmo que yo quiero compartir que guió mucho mi vida en este tiempo, que es el Salmo 116, versículo 12. El Salmo 116, versículo 12 dice, ¿cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Voy a repetir, ¿cómo le devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Porque yo veo todo lo que fuimos pasando, si yo tuviera que compartirles en cuestión de providencia,
Lo primero que la gente que te anima te dice es, van a gastar mucho. Yo no tengo un seguro social con el Estado. Entonces yo me fui a un hospital nacional, como mucha gente, y lo primero que me decían de ese hospital nacional es que me iba a faltar medicamentos, que ahí era todo un sacrificio. Y sí, es cierto, yo me iba a las 3 de la mañana, volvía a las 4 de la tarde, pero nunca, hermanos, me faltó un medicamento. Y el día que faltó en el hospital, alguien llegó con la medicina. Económicamente, nada, nada. Ahí estaba lo que necesitábamos. Pero en el tiempo de mi enfermedad, mi mamá también fue viendo el acompañamiento de José. Y creo que eso fue como, fue tocando su corazón, de a poquito. Yo le estoy resumiendo lo que era así, a cuenta gota, ¿no? Iba, pero José iba a mi casa, yo en tiempo de quimio y todo, y mi mamá decía esto, cerrá la puerta de la sala porque yo no le quiero ver, yo no le voy a saludar. Y mi mamá se encerraba. Y yo fui trabajando procesos que fueron dolorosísimos porque mi ombligo con el de ella estaba demasiado unido. Y ese ombligo, en vez de ser más chico, había crecido 40 años. Entonces, ese corte era complicadito, ¿no? Y yo iba trabajando en eso, íbamos orando. Recuerdo que un día mi confesor es psicólogo, antes de ser sacerdote ejerció mucho la psicología. Entonces entiende mucho el caminar y el lenguaje. Y él me puso este ejemplo. En una de las primeras veces que hablamos y que yo le abrí el corazón, me dijo, Silvia, vamos a trabajar como en un parral. Y ese parral vamos a ir cortándolo de a poquito, me dijo. De a poquito. Así fue la primera reunión en la que me habló. Me dijo, ¿hasta qué llegué? Yo me acuerdo que después de esa sesión yo me fui, yo le enfrenté a mi mamá. Yo, o sea, del parral, de poquito, yo... De una, ¿no? Pero ahí empezamos un proceso que después en otro momento les contaré. Que Dios fue sanando nuestro corazón. Compartíamos... Seguíamos sirviendo y el corazón de mi mamá de a poco, el Señor fue tocando. Pero yo tuve que hacer de mi parte también. Porque yo siempre esperaba que Dios venga, se bajara. Y yo me di cuenta que había pasos que yo tenía que dar. Situaciones que por más dolorosas que sean, yo tenía que enfrentar. Porque yo era muy... una corriente, el irenismo, ¿no? El que busca la paz, así con tal de tener paz, mejor me callo cuando veo o tengo que decir algo. Y yo por la paz, no, yo no enfrentaba cosas que tenía que hacer. Pero Dios fue obrando y así pasó que justamente hoy, 4 de abril, hoy hace un año, para mí es muy especial hoy, porque el año pasado, el 4 de abril, a las 4 de la tarde, José me dijo para casarnos, ¿verdad? Entonces, hace un año, hoy él me dijo, bueno, Silvia, porque claro, nosotros, José me lleva a mí 15 años, ¿no? Y entonces ya la gente nos cargaba, nos hacían broma, ¿no? De Abraham y Sara, ¿verdad? Entonces, o Zacarías e Isabel. Y entonces, bueno, creo que ya pasó. De hecho, él me había dicho un tiempo antes, pero yo todavía no había terminado tratamiento. Quería que el pelo me crezca un poco más. Y bueno, decidimos casarnos el 7 de octubre del año pasado. Delante del Señor hicimos la promesa de amarnos toda la vida. Él me acompañó todo este tiempo, me acompañó todo ese tiempo así como lo dijo. Sentimos que el Señor nos llamaba a servir juntos. Y mi mamá hoy es la que más le cocina a José, ¿verdad? Creo que le está engordando. Y Dios obró. Ay, si yo les contara, pasaría horas aquí, porque es increíble, es como si nunca hubiera pasado nada. Mi mamá cerró esa tapa, mi mamá le pidió perdón a José por el daño, por todo lo que le hizo sufrir el día antes de la boda. Y mi mamá se liberó, está feliz, está contenta, ella nunca me reclamó, yo me mudé de mi casa, para mí fue difícil,
Sin embargo, ella es de esa escuela, ¿no? Que se casa, se va a la casa, y ella entendía eso, por eso ella no me quería soltar, ¿no? Y hasta que Dios diga, por supuesto, pero yo le acompaño mucho igual, pero es increíble. Por eso cuando leo esto, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pero sobre todo esto, que el Señor nunca deja de ser novedad, porque yo ya tenía mi proyecto, yo ya tenía mi plan, o sea, yo ya me veía, de hecho, la persona que era modelo para mí en la predicación era una persona soltera. Entonces yo siempre me veía predicando también, así uno cuando joven tiene modelo. Sin embargo, el Señor ahora me hizo un nuevo llamado. Por eso uno no puede decir cuando yo me encontré con el Señor en el 92, yo no me puedo quedar con eso, porque yo siento que hoy el Señor aquí esta mañana me volvió a llamar, me volvió a elegir, te vuelve a llamar, te vuelve a elegir. Aquí nadie puede decir yo ya estoy hecho, yo ya soy esto, la obra de Dios en nuestra vida continúa. Y yo miro atrás, a mí me da risa cuando veo lo que Dios hizo en mi vida. Me decía una joven Silvia, yo también tengo 40 años, me quiero casar, pero no quiero cáncer, me decía, ¿no? Porque yo decía, todo lo que el Señor permitió que yo pase, y digo, no, es que va a pasar eso. Pero cuando uno se abre a la obra de Dios, a la voluntad de Dios, el Señor hace maravilla, y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo del poder de Dios. Me acuerdo, era el primer canto que canté a los 5 años en un festival de música en la capilla. Y digo, hoy, después de años, sigo siendo testigo del poder de Dios, de las maravillas de Dios, de lo que Dios puede hacer cuando uno se entrega a Él. Yo decía, quiero ser contadora, me voy a casar a los 20 años, me voy a casar con un millonario y voy a tener 4 hijos, ¿no? Y yo digo, bueno, no pasó como yo quise, pero pasó a la manera de Dios. Y digo esto siempre, yo no me recibí de contadora en la universidad, pero soy contadora porque cuento las maravillas de Dios. No me casé a los 20, se multiplicó por 2 más 4, pero fue en el tiempo de Dios y porque Dios lo quiso. No me casé con un millonario, pero es millonario porque le tiene a Cristo en el corazón. Y no tuve 4 hijos, no los voy a tener porque por el tratamiento que yo pasé, a mí ya me han quitado todo lo que estaba afectado, pero yo me di cuenta de algo hace poco, como decía también José, lo de su mamá que tuvo ese encuentro en la ciudad que su mamá nació. Hace poco yo me daba cuenta de algo. Dios me dio muchos hijos espirituales, pero mi hermano tiene hijos, todos son mis ahijados y son, yo lo siento así a mis sobrinos como si yo los parí, les amo con un amor y son cuatro. Así que digo, Dios obra y yo sé que así como tuvo un plan en mi vida, así como obró en mi corazón, tiene un plan para tu vida, tiene una obra en tu vida. Sigue teniendo, uno no puede decir, aunque Fray ya sea Fray, Dios sigue obrando en él, se sigue abriendo a la gracia de Dios. Aunque estemos años en familia espiritual, aunque estemos tiempo dentro de la iglesia, Dios sigue obrando. Dice que había una religiosa en una capilla, ella era una religiosa muy viejita, una ancianita, muy viejita. Y cuenta un sacerdote, el padre, contaba, el padre Emiliano Tardif, que él tuvo mucha curiosidad de cuántos años tendrá esta monjita. Pero dijo, es mujer, no le puedo preguntar cuánto tiene. No, me le voy a faltar el respeto. Dijo, voy a ser inteligente y le voy a decir, hermana, ¿hace cuántos años fue su encuentro con el Señor? Y ahí yo le calculo. Y entonces dice que él se acercó a esta hermanita piadosa, tan ancianita, y le dice, hermanita, ¿hace cuánto tiempo fue su encuentro con el Señor? Y ella le miró y le dijo, esta mañana, padre, esta mañana. Y es que así, el encuentro con el Señor tiene que ser cada mañana. La obra de Dios en nuestra vida tiene que ser cada día. Entonces, les resumo con esto y oramos. Primero, la obra de Dios en mi vida
hubo una semilla que se sembró en tu corazón también. Por eso estás aquí. Alguien sembró la semilla de Dios. Segundo, hay un llamado. Y el Señor a mí, Silvia, hoy me vuelve a llamar. Me llama en un nuevo estado. Me llama de una nueva forma. A vos también te está llamando a algo nuevo. Te está llamando. Ya te hizo un primer llamado, pero nos sigue haciendo llamados. Y aquí estamos para decirle, Señor, a partir de ahora, miren, José no dijo esto, en algún momento dirá, pero en su viudez, él vivió 10 años viudo, él también se acostumbró ya a vivir solo. Él aprendió a cocinar, o sea, eso yo le doy gracias a Dios porque ella me trajo así el paquete completo, ¿verdad? Lava, plancha, cocina, todo. Y dice, yo me acostumbré también, imagínense los dos ya grandes, cada uno estructuradito, o sea, es un nuevo caminar para nosotros, es un nuevo morir para nosotros, ¿no? Y yo, a mí el Señor, yo digo, a veces el Señor realmente tiene sentido del humor, porque de soltera yo ya soy abuela ahora, ¿eh? Pasé una etapa a otra muy rápida, pero son nuevos caminos, nuevos procesos. Hubo un llamado, segundo, hubo un compromiso. De parte tuya y también mía, tiene que haber compromisos con Dios. Tengo que dar pasos. Tengo que comprometerme a algo. Yo no vine aquí para pasar la Semana Santa de manera distinta, o sea, qué gusto. Bueno, vamos a Colombia, dale, vamos a hacer algo diferente. No, yo vengo a hacer un compromiso con Dios. Vamos todos aquí, así, ¿quién se va? Yo me voy. No, o sea, venimos a hacer un compromiso con el Señor, a dar un paso. El domingo tendremos que hacer un compromiso con el resucitado, después de esta semana. Otro punto, el Señor me enseñó y yo fui creciendo en una comunidad. Yo soy ahora parte, porque aquella comunidad que les hablé, donde yo inicié, eran todos chicos, después cada uno se fue haciendo su vida, y hoy soy parte de una comunidad que se llama Pentecostés, hace 14 años, Dios me puso ahí. Y ahí vamos caminando, porque la fe se vive en comunidad. Otro paso fue el servicio, lo que nos ayuda a crecer, y yo fui haciendo fue servirle a Dios, ¿no? A través de la música, la palabra. Estamos llamados al servicio. Tuve que pasar por una dificultad, en mi caso la enfermedad, en otros casos puede ser la parte económica, la pérdida de un ser querido, un matrimonio destruido, unos hijos ateos, adictos. ¿Qué hizo? A lo mejor se cortó una relación en estos días. En el mes de octubre, cuando yo me casé, la persona que me regaló el peinado y todo eso me dijo ese día, Silvia, y yo me caso en mayo y quiero que cantes en la boda. Y ella estaba súper ilusionada. Hace un mes la persona le dijo, no estoy preparada, y desapareció. Y hay muchas personas que a través de esa situación, porque ella ahora le está buscando a Dios. Y no es que Dios, no es que Dios te mando esto para que me busque, pero si algo malo sucede, si algo Dios permite, nunca va a ser, nos va a permitir solamente si va a sacar un bien mayor para nosotros. Y yo digo, bueno, ¿de qué le habrá salvado el Señor? Ella no ve así ahora, pero en su momento verá. Pero todos vivimos alguna circunstancia bien complicada y hay personas que decían, ¿por qué a ella y a su mamá, ellas que son de iglesia, ellas que le sirven a Dios, por qué ellas que tanto tiempo predicando al Señor? Y yo decía, ¿y por qué no? ¿Por qué no nosotras? ¿Por qué si nosotros hablamos de discipulado, de cristianismo, el discípulo tiene que pasar por lo que pasó el maestro? ¿Por qué? Yo estaba hablando con mucha gente aquí y si de algo estoy segura es que estamos bien asegurados en este ambiente, porque con los que hablé trabajan en casas de seguro, ¿no? Seguro aquí, seguro allá, es que estamos bien asegurados aquí, pero sobre todo estamos asegurados porque el Señor es nuestra seguridad. Y la gente piensa que cuando uno le sigue a Cristo es como que, bueno, ahora tengo seguro contra accidente, contra enfermedad, contra muerte, contra todo lo malo. No, lo que sí tenemos seguro
es de que cuando pasemos por la enfermedad, por la muerte, por las pérdidas, ahí estará el Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y después de todo ese proceso, vino bendición. Vino bendición. Y hoy estar aquí testimoniando es una bendición para mi vida, para nosotros. Es una bendición. Vendrán las tormentas, vendrá la dificultad, pero vienen acompañadas de bendiciones. Cuando decimos, Señor, tuyo es el control. Yo no entiendo nada. Yo no sé para qué esto. Pero de que es para algo bueno, es. Y por último, el Señor siempre tiene nuevas misiones. Así que termino haciendo oración, pero te leo este pasaje. Jeremías 29, 11, que es un versículo que me encanta y que hoy te digo es una promesa de Dios para tu vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Abrite a la palabra de Dios en los momentos que tengamos tareas, preguntas que nos van a dar. Díganle al Señor, háblame Señor, háblame Señor. Aquí estoy, quiero escucharte. Dice Jeremías 29, 11, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé, palabra de Dios. Yo sé lo que haré por ti, yo sé lo que haré por vos, yo te quiero dar paz, no te quiero dar desgracia y te quiero dar un porvenir lleno, lleno, lleno de esperanza. Yo comencé a escribir en las redes. Hay personas que cuando se le dice que tienen cáncer no quieren contarle a nadie. Cada uno vive su proceso de manera distinta. Otros se encierran, no quieren ver a nadie. Pero yo me acuerdo que lo primero que hice fue poner en las redes. Porque yo dije, yo quiero que la gente ore por mí. Yo necesito oración. Y yo comencé en esas redes a compartir y ponía así. Como yo decía, la primera semana yo me iba a morir. Dije, que quede así algo, que lea la gente, ¿verdad? Pero a la vez era para mí como una catarsis, un desahogo. Yo me sentía bien contándole a las personas lo que Dios iba haciendo cada día. Y yo iba poniendo, compartiendo la vida. Día uno, ¿no? Hoy me fui al quimio. Día dos, hoy tal cosa. Día tres, pero siempre con un pasaje bíblico. Y ustedes no se imaginan, sin saber, por eso les digo, Dios usa todo. Los testimonios que han llegado de personas que me han escrito, que tal día les ayudó. Que había días, una persona me escribió diciendo que se levantó pensando en suicidarse. Y ese día leyó algo, que yo estaba saliendo de quimio, que yo ponía alabado sea Dios, y dijo, ¿cómo ella que está en esto? Y lo mío es tan simple, y yo me estoy queriendo quitar la vida. Me dijo, Silvia, ese día me fui y me confesé, y acá sigo. Digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, y tuve que pasar por ese tratamiento para que un alma conozca a Cristo, se encuentre con el Señor. Por eso cuando pasemos por dificultades, por momentos muy complicados, no nos quejemos. Al contrario, digamos, bendito sea Dios, y esto le va a servir a alguien. Hoy yo no entiendo, pero esto tiene que ser para algo mejor. Esto tiene que ser para el bien de alguien. Esto tiene que ser para un testimonio. Gracias Dios por este momento. Gracias por la obra de Dios en mi vida y en la vida de mis hermanos. En tu corazón, en un ratito de silencio, pensá en la obra de Dios en tu vida hasta hoy. Lo que Dios hizo hasta hoy en tu vida. Y abrite a lo que Él quiere seguir obrando en tu corazón. Gracias Dios por aquellas cosas de las cuales somos muy conscientes, pero también gracias por aquellas que no recordamos hoy, pero que ahí estuviste con nosotros. Ahí estuviste con nosotros. Decirle a Dios, gracias, ¿cómo pagaré todo el bien que me has hecho, Señor? De tantas cosas me liberaste, me salvaste, me rescataste, me levantaste.
Por eso te digo gracias. Gracias porque hoy que esté aquí es obra tuya. Hubieron impedimentos, hubieron cosas que quisieron hacer que yo desista de estar aquí, pero fue tu obra la que abrió caminos, allanó senderos. Y aquí estoy para que sigas obrando en mí. Pongámonos en pie. Hermanos, hermanas, yo no estoy hoy dando testimonio ni hablando de la obra de Dios en mi vida porque ya me dieron el alta. Yo soy paciente oncológica. Yo sigo tomando remedio. Yo sigo mi proceso. Pero uno no tiene que esperar verse sano para dar testimonio de todo lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Yo no sé cuánto tiempo más Dios me dará de vida, pero los días que me dé, yo quiero seguir compartiendo la vida que es Jesús, porque Jesús es la vida. Así que decir al Señor, los años que me dé, yo quiero seguir dejando que obres en mí. Demos, alguien me dijo esta mañana algo que me ayudó mucho en familia espiritual y me sanó mucho, me decía esa persona, sanó mi corazón, fueron los abrazos que se dan en esta familia. Y yo quiero pedirles que no sea ahora ese abrazo por abrazar, que sea un abrazo, como dice la carta de Pedro, un abrazo santo, en santidad, que ese abrazo sea sanador y que en este momento a la persona que está cerca tuyo, cuando le des ese abrazo, yo quiero que ores por unos segundos en ese abrazo, que ores por él, por ella. Ayer Fray nos invitaba a bendecir, en este momento vas a orar diciéndole al Señor que ella o que él deje que obres en su vida, que ella, que él, si conoces el nombre, decía el nombre, que deje que tú obres, Dios, que te entregue el control, que te entregue el control. A veces no queremos soltar el control, decimos yo me pongo en tus manos, pero es mentira, no le entregamos el control a Dios, seguimos controlando nuestra vida, seguimos llevando el timón. En este momento, mientras yo voy cantando, orando, yo quiero que ores por ese hermano en ese abrazo, para que toda resistencia, para que toda vida tan estructurada, que el Señor quite de esa estructura, nos desestructure, ¿sí? Sus planes siempre serán los mejores. Ahí oren por el que está al ladito de ustedes, ¿sí? Oren por ese hermano, por esa hermana, y que ese abrazo sea un abrazo en el Señor. Que el Señor vaya sanando, que el Señor vaya obrando. Obra tú, Jesús, como tú lo sabes hacer. Con sencillez orá por esa persona. Que sean abrazos sanadores, el abrazo de Cristo. Caminando entre la multitud, sumando quise tocar. El vuelo me apretujó, pero nada me pudo atajar. Muchos años sufrí, mucho dinero gasté, hasta que por fin encontré a Jesús de Nazaret. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Él me dijo, sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Él me dijo, sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Ahora te voy a invitar a que te abraces a vos mismo, ¿sí? A vos mismo. Abrázate y déjate amar por el Señor. Y déjate amar por el Señor. El Señor tiene sus planes y son grandiosos. Hace unos meses fui a predicar al Brasil. Y cuando yo me bajé, muchas de 40 años para arriba me decían, sí, me devolviste la esperanza, y me nombraron patrona de la soltera.
Ella le decía, uno puede ser feliz sirviendo al Señor siendo soltera. Pero si Dios tiene a alguien para vos, Dios te lo va a poner en su camino. Así me puso a mí. Y entendí que tardó mucho tiempo. ¿Saben por qué? Si aquí hay solteras, pues sos una perla preciosa. El Señor no te va a dar cualquier cosa. El Señor te va a dar a alguien que realmente te respete. Así me dio a mí. Un gran hombre, un varón de Dios. Y si no, el Señor va a permitir que te sientas plena en ese estado. Y si sos separada, divorciada, divorciado, viudo, viuda, el Señor te va a mostrar los planes maravillosos que tiene para vos. El Señor va a hacer cosas grandes. No te quedes ahí anclado o paralizado en el pasado. Mira el futuro lleno de esperanza que Dios tiene para vos. El futuro lleno de esperanza que Dios tiene, que hoy te promete, y sus promesas se cumplen. Sus promesas se cumplen en su tiempo, no en los nuestros, pero su promesa se cumple. Quiero que digas conmigo: y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Él me dijo: sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Hoy, como aquella mujer, también nosotros, Jesús, nos hacemos camino para encontrarnos contigo, para descubrir y conocer y recordar las promesas que tienes para nuestra vida, planes para nuestro bienestar, no para tu desgracia, para tu bienestar, que retroceda todo aquello que es malo, que te impide ver ese horizonte de esperanza. Caminando entre la multitud, su manto quise tocar, el vuelo me apretujó, pero nada me pudo atacar, nada atacó que vinieras. Muchos años sufrí, mucho dinero gasté, hasta que por fin encontré a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret. Extendemos la mano derecha y decimos: y su manto pude tocar, y su manto pude tocar. Se detuvo mi enfermedad. Él me dijo: sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Y su manto pude tocar, se detuvo mi enfermedad. Él me dijo: sana eres ya, vete tranquila y no llores más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos el aplauso al Dios de las promesas, al Dios que cumple su palabra.